dan cuenta al toque de que los voy a tener. No tienen opción ni control. Entonces se me acerca un tipo, un gordote, un gordo, peludo, de lycra, me dice, ¿ves a esos dos señores yogures? Sí, los veo. Son míos, soy el dueño, pero no los quiero más. ¿Sabes qué? Porque son unos oretes y los odio. ¿No me los querés comprar? ¿A cuánto? Digo yo, qué sé yo, un billete de mierda igual que ellos. 20, te los dejo en 20 guitas. Y cierro la compra. Hago la transferencia y los voy a buscar. Tomá, tenela, tenétela al lado. Fíjate si te queda bien, sonreí, mostrate interesada, porque esto es muy especial. No te querría desprender ella por nada del mundo. Esa mirada, ¿me podés girar esa mirada? Bien, está muy bien. Nuestra audiencia tiene que creer que lo que le estamos ofreciendo es especial, por el precio justo, la vida más llevadera, más rica, más complaciente. Y vos también te lo tenés que creer. ¿Y a mí de qué me sirve el perdón? Estás vendiendo de droga. No te importa, ¿ves? Esto es la felicidad. Es un momentito de cielo. Y si yo de pronto estoy repartiendo un chiquitín, un huascazo enorme de felicidad. No es real. Mirá, si vos, si este planeta es real. Hay algo que es muy importante para mí. Quiero que lo tengas en cuenta. ¿Quieres hacer evangelista? Mirá que ya tuve eso, ¿eh? Estábamos ahí en pleno arche, ¿no? Y el tipo nada, no paraba con lo del Cordero de Jesús. Me pegó, pero yo se la devolví igual de fuerte, ¿eh? ¿Por qué tiene que ser así? O sea, ¿qué clase de mundo es este si ni siquiera te puedes comprar un chocolatín? Por eso me preocupaba. Y encima después sentís tanta culpa como si hubiese sido fácil haber hecho algo para ayudar. ¿Pero qué, te atacaron? A mí no, a 24 horas. Este tipo, el tipo que está con mi mamá. Traté de sacármelo encima de los golpes, pero bueno, parece que se lo vuelve loco. Por favor, no me cuentes. Como sea, te acostabas, forcejeabas, decía. ¡No me cuentes! Y ahí empecé a sangrar. Entra en mi casa después del noticiero, todas las noches después del noticiero y empieza ¡no! ¡Mi hijo, venga para acá, mi hijo! Eso es lo que a mí me da por la bola, porque yo no soy su hijo, ¿no? Pero pensé que ahora me había zafado. ¿Pero por qué no te callamos, con el ojete? ¿Está bueno? Sí, está bueno. Dale, ya está, ¿sí? ¿Ya fue? Sí. Contame un poco de los tipos. ¿De quién? Los tipos, los atacantes. ¿Esos? Sí, esos, los atacantes, los chorros. Bueno. Describime un poco lo que hicieron, como un cuentito. No. Dale, quiero saber. Pero no pasó nada. Bueno, me lo tengo que imaginar, no quiero. Es que no fue para nada. Entonces decime, ¿cómo fue? Le digo esto y la mirame. Escucha. Le digo que el tipo me está garchando. Pará, le digo que el tipo me está garchando sin preservativo y vos me dice, ¿sabes lo que me dice? No, sí. Me parece que tengo un folleto. ¿Tendría usted a bien hacerle llegar un folleto? Si no manden un folleto. Y yo no quiero un folleto. ¿Para qué mierda va a querer un folleto del orto si no sabes leer un folleto? ¿Te das cuenta? Es música como esta, ¿la escuchan? Sí. Dios mío, por Dios. Es que es muy buena. Se siente como algo que alguna vez conocíamos. Algo tan hermoso que hemos perdido, pero que habíamos olvidado que lo teníamos claro, perdido y escuchamos esto. Edad. Oímos esto como lo conscientes de lo que perdimos. Yo soy Adán, y vos sos Adán, y esto es hombre sobre hombre. Me deseas, te deseo, y esto es el cielo entre la tierra, y las esperas pasan de usted. ¿Dónde? El nombre. La torre de la bueno. Todas las lenguas del mundo. Vos hablar y santo y justi. ¡Fa, fa, fa! ¡Pasta, pasta, pasta! ¿Y cómo fue? Sí, fue bien. ¿Cuántos años es que tengo? No sé. ¿Cuándo me conociste? ¿Cuántos pensaste? ¿Qué sé yo? 16, 17. Bueno. ¿Un poquito más? ¿Un poquito más? No, perdón. No, no, no. Así no. No, no. Así no. No quiero. Ya sabía. Te enamoraste de mí. Carajo, pensé que ya se me había pasado. ¿Me querés? ¿Es eso lo que pasa a esa moda? Yo te puedo ayudar. Mira, te estoy ofreciendo ayuda. Dale, contame, ¿por dónde querés empezar? Una mano solidaria, ¿para qué vas a hacer eso vos? Por una tarifa. ¿Sí? Sí. Vos me pagas y te llevas lo que estás buscando. Yo intuyo que lo conozco ese tachongo. Si consigo lo que quiero, sí. Cash. Tiene que ser cash. Obvio. ¿Tienes plata acá? Tengo plata. ¿Qué vas a hacer para ayudarme? Vamos a jugar un juego. ¡Hacelo! ¿Es lo que querés? Sí.
demasiado doloroso de contemplar. Esto lo negamos. ¿No tengo razón? Sí. Sí. Esto me suena. Algunas cosas me suenan. Caos u orden. Sentido. Algo que nos dé sentido. Mi papá una vez me dijo, y yo ahora se los voy a decir a ustedes. Un día mi papá va y me dice: hijo, ¿cuáles son las primeras palabras de la Biblia? En el principio. No. Sí, te estoy diciendo que no. ¿Lo dices? No. En principio. No, hijo, te digo que no. Cuando yo te digo que no, vos me escuchás. ¿Estamos? Estamos. Decime, hijo, dice mi papá, ¿cuáles son las primeras palabras de la Biblia? No sé, papá, digo yo. ¿Cuáles son las primeras palabras de la Biblia? Me mira a los ojos y me dice: hijo, las primeras palabras de la Biblia son: primero agarra la guita. Primero agarra la guita. Say.